Es uno de los espacios urbanos más destacados de Roma, con grandes esculturas, fuentes y edificios de gran valor artístico. Es el centro de la vida social, cultural y turística de la ciudad. Hoy vamos a descubrir la famosa Plaza Navona, en el corazón de la capital italiana. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Esto ayudará a que el canal crezca un poco más. El lema en el canal es que viajemos juntos. Roma fue el centro del mundo antiguo y luego una fuerza de poder durante la Edad Media y el Renacimiento, y su arquitectura da testimonio de todos esos siglos de gloria. Si bien encontrarás muchas plazas increíbles en la capital italiana, pocas son tan impresionantes como la Plaza Navona, parada privilegiada y obligatoria durante el viaje a la Ciudad Eterna. El rostro elegante y barroco de la Plaza Navona se debe enteramente al interés de la familia Pampilij, que en el siglo XVII había alcanzado un enorme poder en la ciudad, dando también un pontífice a la iglesia, el Papa Inocencio X. La plaza tiene una forma alargada de acuerdo con la pista del estadio del emperador Domiciano, que ocupaba este espacio, manteniéndose sus mismas dimensiones de 275 metros de longitud y 104 metros de ancho, mientras que los edificios que la circundan se levantan en lo que eran las gradas del antiguo estadio, que tenía una capacidad de 30.000 espectadores. Destacan las tres grandes fuentes con ricas creaciones escultóricas de mármol que se levantan a lo largo de la plaza. La más importante es la Fuente de los Cuatro Ríos, donde se puede observar la representación de animales significativos de los distintos continentes, como el caballo, el león, el caimán o la serpiente. Se encuentra situada en el centro y data de la época barroca. Fue encargada por el Papa Inocencio X a Gian Lorenzo Bernini. Su construcción se realizó entre 1648 y 1651. Representa los cuatro grandes ríos del mundo conocidos por entonces: el Nilo en África, el Ganges en Asia, el Danubio en Europa y el Río de la Plata en América. La fuente se encuentra coronado por el obelisco de casi 18 metros de altura. En lo alto de este obelisco aparece la figura de otro animal, una paloma que lleva una ramita de olivo. Los visitantes tradicionalmente quedan hipnotizados por todos los detalles de esta gran fuente. Las otras dos fuentes se encuentran en los extremos de la plaza. En la zona norte, la Fuente de Neptuno de 1574 representa a Neptuno luchando con un pulpo y a Nereida con cúbidos y morsas. Y en el extremo sur, la Fuente del Moro de 1576 representa a un hombre africano de pie sobre una caracola luchando con un delfín, rodeado por los tritones sobre una palangana de mármol color rosa. Ambas fuentes fueron proyectadas por Giacomo della Porta, un gran escultor, arquitecto y aprendiz de Miguel Ángel. De estilo barroco, se puede visitar la Basílica de Santa Inés de Agonía, que fue construida en el lugar en que se levantaban las gradas del Estadio Domiciano,
bajo las cuales, según la tradición, se encontraba el lupanar en el que Santa Inés, una niña de 12 años, fue forzada a desnudarse en público y a renunciar a su fe cristiana por negarse a casarse con un pagano, siendo cubierta de forma milagrosa por sus cabellos que le crecieron de forma repentina. De fachada en forma cóncava, destacan una escultura que representa a Santa Inés orando en medio de su martirio y por su cúpula instalada sobre su interior de cruz griega. El Palacio Pampili fue construido entre los años 1644 y 1650. Es de estilo barroco y se encuentra frente a la plaza. Desde 1960 pasó a ser propiedad de Brasil, donde funciona su embajada. La fachada es monumental en sus dimensiones y sobria en sus adornos, equilibrada y nunca excesiva. El palacio puede ser visitado y conocer sus espacios internos, sin duda una maravilla que te deslumbrará. La plaza es uno de los lugares con mayor ambiente en Roma. Esto se refleja en las numerosas terrazas de cafeterías y restaurantes que se disponen en el lado oeste. Los numerosos puestos comerciales y el gran ambiente artístico que se vive acá la convierten en uno de los sitios imperdibles para tu visita a Roma. Espero les haya gustado el video. Si es así, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando haya un nuevo video. Nos vemos en el próximo.